Bogotá, lluvias duran masticando, viene el hombre muy despacio, viene obrero muy silencio. Viene el hombre. Piel prestada con los bolsillos de aire, sueldo hambre, viene el hombre. Viene el hombre. Creo que tal vez el único documento gráfico o identificativo que podemos ver de Pedro Manrique Figueroa es precisamente una imagen de la película Viene el hombre, donde él hace un extra, que es un personaje que sale de una casa en el barrio Policarpa con cachucha, y en esa época se usaban las patillas, y tiene patillas. Esa es la única imagen que yo he visto, porque ni en los periódicos ni en ninguna parte nunca lo vi fotografiado. Bueno, con respecto al uso de seudónimos de Manrique, con respecto también a la desaparición que él trató de hacer de su imagen yendo al Partido Comunista y llevándose todas las fotos en que saliera él, yo creo que hay varias versiones. Una puede ser sobre un miedo paranoico a que lo pudiera coger la policía o que lo pudieran seguir o algo así. Pero yo creo que hay una versión más interesante, y es el afán como de la persona por desaparecer, por hacer las cosas, pero desaparecer.